¡Se viene, se viene! ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos. Comienza aquí una nueva edición de CDS Deportes a través del Canal del Sur. Edición de mitad de semana para analizar temas a fondo. El tema de hoy es la final regional del fútbol amateur. Atlético Seminario enfrentará a Quesos Cumey este domingo. A las 3 de la tarde comienza el partido en el Estadio Municipal Joel Fritz. Tenemos dos invitados para analizar lo que puede ser esta gran final. José Luis Sandoval es uno de los jugadores importantes del Club Atlético Seminario que va a estar en esta final y que nos va a acompañar en el programa de hoy, junto al técnico Marcelo Barría. Vamos a analizar lo que ha sido la campaña de Seminario en este regional de clubes y, por supuesto, el partido frente a Quesos Cumey de este domingo. Hacemos una breve pausa, ya estamos conversando con José Luis Sandoval, jugador de Atlético Seminario. Porque en cada nuevo logro ha estado siempre presente la visión de servir más y mejor. Porque al andar, no solo hemos construido una historia de logros y sacrificios. Porque no hemos renunciado nunca a nuestra esencia y olvidado nuestro origen. Porque supimos transitar por caminos pedregosos y navegado contra la corriente. Porque hoy, gracias a usted, podemos proyectar comodidad y excelencia. Es que queremos decirle simplemente gracias por acompañarnos en nuestra senda de progreso y desarrollo. Cruz del Sur, junto a usted. Servicio de vulcanización y cambio de aceite de los hermanos Waikenenen. Una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad. Aceite Shell, Móvil, Castrol, Chevron y Federal, en todas sus variedades. Cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos. Servicio de vulcanización rápida y segura. Gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Waikenenen en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Licadías, camino al agua potable, número 75 en Pudeto Bajo. Este domingo, Seminario juega la final del Campeonato Regional de Clubes. Una instancia que hasta hace algunos días atrás se veía como perdida prácticamente, dados los resultados que había obtenido Atlético Seminario. Pero en el fútbol no hay que gritar victoria hasta antes que se jueguen los partidos. Y de una u otra manera eso se reflejó en el resultado del domingo anterior jugando en Osorno. Nuevos aires para Atlético Seminario. Y vamos a conversar con uno de los jugadores importantes en esta campaña de Atlético Seminario, un hombre que lleva ya varios años en Seminario. José Luis Sandoval está con nosotros en esta oportunidad. Queremos agradecerle por compartir con nosotros y darle la bienvenida. ¿Cómo le va, José Luis? Gusto tenerlo acá por primera vez, parece, ¿no? Buenas tardes, sí, primera vez que está ahí por acá. Qué bueno. ¿Cómo ven los jugadores de Seminario estas cosas que se han ido dando durante esta competencia? Que han perdido encuentros que podían haber ganado y han ganado otros encuentros afuera que al parecer eran imposibles. Es que, a ver, los regionales, ya saliendo de la isla en sí, saliendo de hacia Puerto Montt más hacia arriba, son diferentes. O sea, no es lo mismo jugar dentro de la isla, la competencia que está acá, a jugar afuera. Son ya entrando en sí en el cuadrangular, ahora en el cuadrangular final, los partidos son todos diferentes, ¿no? Uno no puede decir, no, este es más fácil, este menos, este va a ser más complicado, este no. Yo creo que los partidos en sí son todos finales. Pero a la luz de los resultados que se han ido dando, hay cosas que quedan claramente definidas. Por ejemplo, ustedes han jugado 3 partidos afuera, han ganado 2 afuera, ganaron los Hornos, ganaron en Purranque, y el partido con Real de Puerto Varas pudieron haberlo ganado, a salvo por ese penal. Sin embargo,
de local no han rendido lo mismo que han rendido de visita. ¿Por qué eso? Difícil la respuesta. Es que no se podría decir si jugamos mejor afuera o quizás peor acá, pero los partidos que, no sé, no, como jugadores dentro de Camarín nos sentimos como más liberados al jugar afuera. No sé si es una presión o no, pero el jugar acá se nos ha hecho muy complicado. No quiere decir que se nos ha hecho más difícil, pero no se nos han dado las cosas en realidad. Eso es lo que pasa. El partido con Osorno lo planificaron bien, al parecer. Un gol y a defender, pues. Claro, en sí igual fue un gran partido que hicimos defensivamente y a la vez ofensivamente, pero lo trabajamos de principio a fin y sabíamos que teníamos que ir a buscar los puntos sí o sí a Osorno. Uh-huh. Ahora está a hacer una final que ya jugaron con Quesos Cumey ustedes, ¿no? Claro, no. Cumey en este caso es un rival que sin duda ha sido un... por sí, como el rival directo, que todo, o sea, antes de que empiece el cuadrangular, todos dijimos ya el rival a vencer va a ser siempre Cumey. Claro. Quizás las cosas no se nos dieron al principio, quizás mucha gente acá en Ancud, yo, especialmente yo que viví muchos partidos fuera de la cancha por tema de expulsión y todo eso, vi que la gente, no sé, el mismo caso contra Osorno, me di cuenta que fue un partido malísimo para Seminario y no llevamos ni siquiera la mitad del segundo tiempo y ya la gente vació el estadio. Entonces, es complicado. O sea, yo digo, Cumey es un equipo totalmente fogueado, un equipo de finales. Pero no por eso nosotros no lo miramos a más, sino que nosotros fuimos igual y estando en su casa le fuimos a ganar. Así que no es un rival imposible. Yo creo que es un gran rival, pero no es imposible. Y este domingo vamos a salir a luchar y... Y como siempre he dicho, y todos los compañeros que tengo en el camarín, las finales son para ganarlas y si son en casa, nos tenemos que hacer respetar. Así es. ¿Cómo está a nivel de los jugadores el camarín, el ámbito interno de los jugadores? ¿Para qué le voy a mentir? En los peores momentos, desde el mismo director técnico hasta el último dirigente y hasta desde el primer jugador hasta el último jugador que no ha sumado minutos durante todo el cuadrangular, durante todo el regional, yo me he dado cuenta que es un grupo que no se ha desarmado en nada, ni en los peores momentos. Quizá este fin de semana íbamos a Osorno con la ilusión, con el milagro de que Cumey perdiera o empatara. Y a pesar de eso vi dirigentes, vi la familia y vi a todos los jugadores comprometidos y con el hecho de que teníamos que ir a hacer la tarea. Y a pesar de que medio Ancud o el 80% de la ciudad de Ancud durante la semana antes del partido de Osorno ya nos daba por muerto, nosotros fuimos a enfrentar a Osorno, fuimos responsables con nuestro equipo, con nuestra institución y sacamos la tarea adelante. Ahora, el resultado que se dio en Purranque con Puerto Varas, que ellos empataron, iban perdiendo y todo, es un totalmente aparte. Nosotros fuimos responsables, tuvimos respeto hacia Seminario, hacia la gente que cree en nosotros, hacia nuestra familia, al tiempo comprometido que tenemos durante semanas, meses que llevamos este regional, y lo sacamos adelante. Y gracias a Dios, yo creo que las cosas se nos han dado y tenemos una nueva oportunidad para sacar adelante esto. ¿Cómo se están preparando? Sabemos que están trabajando todas las noches, a pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar del intenso frío en los últimos días en Ancud, pero Seminario está trabajando la noche, ¿no? Sí, o sea, sin duda hemos estado trabajando dos, tres veces antes de los partidos, pero gracias a Dios la mayoría de los jugadores venimos de un proceso antes de un nacional que estuvo anteriormente, entonces ya vienen de un nivel superior a los de algunos compañeros, entonces ellos mismos los jugadores nos han aportado mucho y hemos sabido aprovecharlo a ellos también. Uh-huh. José Luis, ¿cuántos años en Atlético Seminario? Yo voy a cumplir 2 años y medio ya casi en Atlético Seminario. ¿Venías de dónde? ¿De qué equipo? Borque Solar. De Borque Solar. Sí. ¿Y allí estuviste también harto tiempo? Casi 4 años. Sí. ¿Tu proceso en series menores dónde lo hiciste? De los 10 a los 15 años creo que estuve con don Heriberto Díaz, Pumanzano. Y de ahí yo me trasladé a la ciudad de Puerto Montt y estuve casi 4 años en Cadetes Deportes Puerto Montt. En Cadetes Deportes Puerto Montt. Uh-huh.
Después viniste a la Borque Solar. Después me vine, claro, terminé mi proceso allá y me vine a Borque Solar, pero alcancé a estar 2-3 años y gracias a Dios caí en este club y así viéndolo así no dan ganas de irse nunca. ¿Tú no tuviste para el campeonato regional donde fueron campeones? No, lamentablemente no estuve ahí, pero como hincha, como espectador, ver esa final fue como para mí una motivación extra y siempre fue... Me da como una sensación de no sé, como retroactivo, porque verlo de afuera, yo siempre dije, ver a Seminario, ver a los compañeros que están ahí, fue como motivante, como dije, chuta, si ellos están ahí, ¿yo por qué el día de mañana no puedo estar? Y hoy en día lo pienso y miro hacia atrás, hacia el año 2014 y digo, chuta, yo ahora nuevamente voy a estar en esta final y voy a estar dentro de la cancha, así que bonito y una oportunidad para estar ahí y darle una alegría, en este caso, a la ciudad, a la gente que nos apoya. Hay que reconocer el esfuerzo que hacen ustedes como jugadores. Son todos jugadores amateurs porque dejan buena parte de su tiempo que podrían a lo mejor compartirlo con la familia para prepararse en las tardes, largas, interminables tardes de preparación. Siempre como que lo hemos dicho y lo hablamos entre los compañeros, el mismo profesor, el mismo director técnico. Yo creo que la parte fundamental para todo este proceso, para el equipo en sí, es la familia. O sea, son ellos los que prácticamente sufren más y pierden más tiempo por nosotros que estando nosotros mismos dentro de la cancha o los mismos entrenamientos, porque nosotros dejamos muchas cosas de lado. Los que somos papás, los que tenemos ya una familia formada, prácticamente los fines de semana desaparecemos o estamos en el estadio o los días después del trabajo estamos en el estadio. Y prácticamente dejamos a nuestra familia de lado. Entonces yo creo que todo este esfuerzo, todo el compromiso que hemos dejado hasta hoy en día, se lo debemos a ellos y sin duda para nosotros este fin de semana, este domingo, va a ser una tremenda motivación el agradecerle, y yo creo que el premio va para ellos, sin duda. Suponemos que vamos a tener un lleno total en el estadio municipal, porque se va a jugar la final. Si ustedes ganan, y por una diferencia de goles que se necesitan, puede nuevamente alzar el título, así es que creo que es bueno decir a la gente que vaya y que los apoye. Sí, o sea, ideal sería que tuviéramos un estadio lleno y que la ciudad en sí nos esté apoyando dentro y fuera de la cancha. Ver a un estadio lleno, la galería es completa, es bien motivante. Espero que vaya gente, la familia, la gente que en sí, nos, que sí creyó en nosotros, en las buenas y en las malas, que nos vaya a apoyar, que nos tire las buenas vibras cuando estemos mal. Yo siempre he dicho, prefiero al hincha que nos apoya cuando estamos mal, al hincha que siempre cuando solamente se levantan las copas o ven una medalla de por medio. Prefiero ese hincha. Perfecto. Sí. Uh-huh. ¿Cómo estás físicamente? En este momento el físico no corre tanto. Yo creo que para una final es más psicológico y físicamente ya llevamos meses ya trabajando, entrenando, entonces... Ya no hay que trabajar tanto la parte física, sino que la parte psicológica y mentalizarse que la final hay que ganarla, sea como sea, y dejarla ganar en CUT. José Luis, muchas gracias por venir. Mucha suerte, que le vaya muy bien y ojalá que puedan levantar el trofeo de campeón. Así esperamos. Gracias a usted, Iber. Gracias a usted. José Luis Sandoval es jugador del Club Atlético Seminario, un hombre que va a estar vistiendo de corto en la cancha del Municipal Joel Frit este domingo, en este duelo clásico entre Seminario y Quesos Cumey, por el título de campeón del Regional de Fútbol 2017. Porque en cada nuevo logro ha estado siempre presente la visión de servir más y mejor. Porque al andar, no solo hemos construido una historia de logros y sacrificios. Porque no hemos renunciado nunca a nuestra esencia y olvidado nuestro origen. Porque supimos transitar por caminos pedregosos y navegado contra la corriente. Porque hoy, gracias a usted, podemos proyectar comodidad y excelencia. Es que queremos decirle simplemente gracias por acompañarnos en nuestra senda de progreso y desarrollo. Cruz del Sur, junto a usted. Servicio de vulcanización y cambio de aceite de los hermanos Waikkenen, una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad, aceite Shell, Mobil, Castrol, Chevron y Federal, en todas sus variedades, cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos, servicio de vulcanización rápida y segura, gran variedad de filtros y lubricantes.
para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Waikenenen en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Licadías, camino al agua potable, número 75 en Pudeto Bajo. Y estamos en la previa de lo que va a ser el partido por la final del Regional de Clubes entre Atlético Seminario y Quesos Cumey de Purranque, que se juega este domingo 3 de la tarde, Estadio Municipal Joel Fritz. Ya hemos conversado con José Luis Sandoval, uno de los jugadores de Atlético Seminario, y estamos con el técnico Marcelo Barría para analizar un poco lo que ha sido la campaña de Seminario en este Regional de Clubes. Don Marcelo, ¿cómo le da gusto tenerlo acá? Bienvenido. Hola, Juvenal. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Contento, ¿no? Contento, señor, contento, decía el padre Hurtado. Usted debe estar contento porque las esperanzas son las últimas que se pierden, pues, ¿no? Y cuando ustedes empataron aquí con Real de Puerto Varas, todos decíamos que estaban prácticamente difuntos. Sí, claro. Nosotros como cuerpo técnico, contentísimos por lo que lograron los chiquillos y obviamente es un tremendo envío anímico que nos dieron para seguir adelante y jugar lo que se viene. Uh-huh. El fútbol es el fútbol y suceden cosas inexplicables. Por ejemplo, ir ganando 4-2, faltando 12, 15 minutos para que termine el partido y terminan empatando, Seminario en su casa con su público. ¿Cómo podemos responder frente a una situación así? ¿Qué pasó ahí? A ver, primero que nada voy a aclarar que en una liguilla regional los cuatro equipos en este caso fueron demasiado parejos. Si bien uno de repente dice por ahí, no, este es el más débil, este es el más fuerte, pero esta vez yo creo que los cuatro equipos fueron muy parejos y obviamente por algo están donde están. Ahora, en el tema de ese día acá en Ancud, el empate que tuvimos, yo creo que pasó por un exceso de confianza a lo mejor. Nos equivocamos un poco en la última línea y no defendimos bien. Esa fue la verdad. Desde un comienzo el 4-2 obviamente nos da un poco de tranquilidad y fue así en donde a lo mejor los chicos sacaron un poquito el pie del acelerador, como se dice, y obviamente Puerto Varas nos sorprendió con dos golazos que no lo teníamos en carpeta, así que yo creo que fue más que nada exceso de confianza. Este era un equipo que ya le había provocado problemas a ustedes en el primer partido, se recuerdan, fueron a Puerto Varas, una cancha que a decir de quienes vieron el partido no reúne todas las condiciones, pero la cancha era igual para todos. Pero perdieron al final. A ver, los partidos en sí fueron muy distintos, fueron muy diferentes. Por ejemplo, allá en Puerto Varas nosotros nos metieron en una cancha que prácticamente parecía cancha de fútbol 7. Nosotros no nos acomodó la cancha, pero de la misma forma nosotros tuvimos el control del partido casi un 70%. No nos jugó muy en contra también el tema del arbitraje. Por ahí nos cobraron un penal que ni yo lo entiendo hasta el día de hoy porque fue cobrado. Y un autogol que tuvimos, que nosotros mismos obviamente nos metimos. Así que fue muy raro ese partido, fue muy raro. Pero como le digo, y la diferencia al partido que tuvimos acá, controlamos bastante el partido nosotros. Y bueno, lo que le dije hace un minuto atrás, Puerto Varas acá también vino, obviamente también Puerto Varas vino a buscar su partido, vino a buscar su opción. Sí. Tampoco hay que desmerecer a Puerto Varas. Repito, por algo está en esta liguilla y debe tener algo. Y lamentablemente no lo mostró acá. Nos vimos perjudicados con el buen rendimiento que vino a mostrar acá y bueno, fue así como nos empataron el partido acá. Ahora con Osorno Atlético, por ejemplo, dos situaciones muy diferentes. Ustedes jugaron de local el primer partido y cayeron, a decir de quienes vieron el partido, yo no puedo decirlo porque no vi ese partido, sin pena ni gloria por 3-1. Sin embargo, ahora van a Osorno y consiguen ganarle a Osorno en su propio reducto. Claro, nosotros acá en Ancud hemos tenido la mala fortuna que no hemos hecho muy buenos partidos. Y como dijo hace un minuto atrás el Chacho, uno de repente nos explica por qué no juega bien, mal nosotros no hemos jugado en casa tampoco, pero uno de repente nos explica por qué no juega bien de local
y de visita juega espectacular. Yo creo que son circunstancias de los partidos. Nosotros en Osorno fuimos a hacer un partido redondo, un partido muy inteligente. Osorno es un rival pero tremendo, juega muy bien al fútbol y fuimos a buscar los tres puntos. Pero como le vuelvo a repetir, es una respuesta que no se la podría dar. ¿Por qué jugamos así de local? Ahora, después, en el siguiente, tercer partido, ustedes fueron a Purranque. A Purranque. Y le ganaron a Quesos Cumey, que hasta ese momento venía con canasta limpia. Correcto. Y que era uno de los favoritos para quedarse, y sigue siendo uno de los favoritos para quedarse con el campeonato regional. Ganaron allá. ¿Cómo van a plantear el partido allá si ganaron allá y ahora tienen que jugar acá de local? A ver, también pienso que las finales son diferentes. O sea, tú puedes estar jugando una liguilla, perfecto, tienes partidos malos, partidos buenos, partidos más o menos también. Pero ya cuando juegas una final, yo creo que que los condimentos son otros. Tú puedes, como técnico, puedes plantear un partido en tu camarín, pero ya los muchachos cuando salen a la cancha pueden desdibujarse totalmente. Entran con otras ganas, entran a full, de repente salen cosas que no se planea dentro de la cancha, o sea, dentro del camarín, perdón. Y obviamente, repito, las finales son tiene otro condimento y son diferentes a partidos común y corriente. Marcelo, se va a jugar la final. Ustedes saben que están obligados primero a ganar y después una diferencia de dos goles, se dice, ¿no? Así es. Nosotros lo hemos conversado bastante con los chiquillos, con mi cuerpo técnico también. Nosotros primero, como bien dice usted, primero acá nosotros tenemos que entrar a ganar, a no desesperarnos. Vamos a tratar de hacer el primer gol y de ahí jugar con tranquilidad, cosa que no nos desesperemos, porque obviamente un equipo cuando se desespera no le salen las cosas y a nosotros nos ha pasado. La primera misión es ganar. Y si se nos dan las cosas, bueno, bienvenida sea. Pero obviamente nosotros queremos salir campeones y vamos a hacer lo imposible, lo que está a nuestro alcance para ganar el título. ¿Está con plantel completo? Se lo pregunto porque Semilario se ha caracterizado en esta liguilla por las expulsiones de sus jugadores. Así es. ¿Qué pasa esto, hemos tenido, Marcelo? Hemos tenido bastantes expulsados. A ver, tampoco me gustaría echarle la culpa a los árbitros, pero hemos tenido una mala suerte tremenda con el tema de los arbitrajes. Sí, bueno, nos han jugado mucho en contra. Ese es un tema que viene históricamente. Hay algunos arbitrajes que han sido, pero claro, pésimos. Y ojo que no me estoy justificando. No. Estoy diciendo la verdad y usted también ha sido... Exactamente, yo he sido testigo de algunos arbitrajes. Han sido testigos de los... Y yo no entiendo cómo pueden darle la posibilidad a alguna persona, ¿no es cierto?, que dirija un partido tan importante, ¿no?, y que lo dirija de esa manera. Claro, imagínese, árbitros con 140, 150 kilos de peso arbitrando una liguilla regional. Y que no corren, pues, si están, andan allí parados nomás. Por lo mismo, entonces, repito, hemos tenido una mala fortuna con el tema de los arbitrajes que por ahí de repente de 3, 4 muchachos expulsados, yo creo que en una de repente la han acertado, pero de ahí lamentablemente no ha tocado a nosotros. Hemos tenido mala suerte con los arbitrajes y por ahí han salido las expulsiones de repente. No se han medido con la misma vara los mismos fouls, o sea, los fouls entre el rival y nosotros. Y es por eso que hemos tenido mala suerte y hemos tenido bastantes expulsados. ¿Para este domingo hay un jugador que no podrá estar? El único jugador para este domingo que fue expulsado no es Fabián Cárcamo. ¿Ya? Él lamentablemente fue expulsado allá. En todo caso, bien expulsado. El resto, debo reconocerlo. ¿Y el resto del plantel está...? Y el resto del plantel estamos perfectos, estamos completos y con muchas ganas para este domingo. Sobre todo la defensa, porque el Seminario, una de las cosas importantes que tiene es su defensa. Sí, nosotros en la última línea andamos perfecto, andamos muy bien. Y gracias a Dios tenemos el plantel completo, digamos. Por lo menos en la última línea estamos bien. ¿En qué están trabajando durante estos días? Porque están trabajando en horas de la tarde. Sí, estamos trabajando con balón, no mucho físico, porque como decía hace un minuto Chacho, hemos venido trabajando mucho tiempo físicamente, así que estamos bien físicamente y solamente balón, trabajando unas jugadas por ahí que deberíamos usar en el partido y eso más que nada.
trabajo solamente con balón. Es la final del 2014 que se repite, ¿no? Así es, esperamos se dé el mismo resultado del 2014. Estamos con muchas ganas. ¿Ganaron ustedes esta vez? ¿Por cuánto? Ganamos 5-1, con alargue incluido. Veníamos de una derrota de 4-1, que ese tiempo Cumey supuestamente ya tenía la copa lista. Claro, recuerdo yo que venían muy tranquilos. Claro, muy tranquilos, contentos. Solamente a jugar el partido. Claro, venían a celebrar acá en nuestra casa. Y obviamente los chicos les molestó eso y se propusieron ganar ese partido por esa diferencia de goles. Nadie creyó en ello, solamente nosotros. Obviamente era difícil creer de que uno le podía ganar en ese entonces a Cumey 5-1. Era difícil. Pero bueno, así son las cosas del fútbol. Yo por eso siempre recalco que el fútbol no tiene lógica. Uh-huh. Y ahí tenemos un fiel ejemplo del 2014. Y vaya hasta dónde llegaron, porque después de ganar el campeonato regional, fueron al interregional que se jugó en Talca y fueron campeones también. Pues. Así es, veníamos con, después de ganar el regional, veníamos con la moral, pero ahí arriba en el cielo. Ya. Entonces, eso también fue un plus importante para enfrentar el interregional. Me acuerdo que empezamos perdiendo y ese partido lo perdimos con Constitución, con el anfitrión, o sea, con el local. Y de ahí no nos paró nadie. De ahí jugamos, ganamos, todo lo que se nos vino por delante lo ganamos. Perfecto. Llegaron incluso a disputar la final nacional. Así es. Disputamos esa anhelada final nacional, que lamentablemente nos tocó un equipo demasiado fuerte, muy fuerte, muy bueno, que venía de ser dos veces o tres veces campeones de Chile seguía. Claro. Entonces, fue imposible. Por más que tratamos, no pudimos. Uh-huh. Nos quedamos con las ganas. Pero ahora las esperanzas están paso a paso puestas en lo que ustedes van a hacer este domingo. Va a ser, sin lugar a dudas, un partido difícil. No va a ser un partido fácil. Va a depender también del arbitraje. Ojalá que haya un buen arbitraje para este partido, Marcelo. Sí, obviamente a Cumey siempre es difícil jugar. Siempre es difícil jugar con Cumey. Un equipo, como bien dice toda la gente, un equipo semiprofesional. No. Profesional, con muchos jugadores ex profesionales, entonces obviamente siempre se paran bien, es difícil jugarle. Ahora el tema del arbitraje, hace un par de minutos atrás supe que arbitraba Quillón. ¿Y les ha arbitrado Quillón a ustedes ya? No recuerdo, yo creo que no. ¿Ya? No. Pero bueno, sea la asociación que sea la que venga a arbitrar, esperamos que esté a la altura y que venga a ser un arbitraje perfecto, porque recordarles también que estamos jugando una final, entonces obviamente ojalá estén a la altura para que obviamente el que se merezca salir campeón salga y no con ayuda de los árbitros. Así es, ojalá hubiese sido un árbitro un poco más neutral, porque indudablemente que yo está en la provincia de Chiloé, hay un equipo de Chiloé, a lo mejor tampoco era bueno que viniera alguien de la provincia de Osorno, pero a lo mejor de la provincia de Llanquihue. Claro, pero ojo, nosotros en toda la liguilla nos arbitraron árbitros de Puerto Montt, de Puerto Vara, de Calbuco, un día jugamos con Puerto Montt, o sea, con Puerto Vara, nos arbitró Puerto Montt. Ya. Después jugamos con Cumey, nos arbitró creo que Puerto Vara. Ya. Entonces siempre fueron vecinos de las asociaciones que nos arbitraron allá. Entonces, bueno, no veo nada de malo que no arbitre Quillón. Ojalá sea un arbitraje bueno y parejo, porque yo creo que ninguno de los dos equipos necesita ayuda para ganar una final. Estamos los dos equipos con, yo creo que por algo estamos los dos donde estamos. Tenemos los mismos méritos para ganarla, así que yo creo que no necesitamos, ninguno de los dos equipos necesita ayuda. Lo mismo que le decía yo a José Luis, ojalá que haya un lleno total y que la gente vaya con la intención de alentarlo a ustedes, pues. Claro, sí. Ojalá la gente que vaya vaya a apoyarnos y no nos vaya a tirar malas vibras, mala onda, porque uno lo siente bajo la cancha, los chicos lo sienten. Cuando la gente me murmura, grita alguna cosa. Yo también entiendo que obviamente ellos pagan su entrada y son libres de ir a gritar lo que quieran, eso también lo entiendo. El fútbol, yo entiendo. Esto es de cosas buenas y cosas malas, pero
pero le hago un llamado a la gente que realmente vaya, a la gente que nos va a ir a apoyar, que quiere que nosotros, que el título se quede en casa, y esa gente que va a gritar cosas, ojalá, no, escúchelo por la radio. Ese yo creo que sería lo mejor. Perfecto. Yo le agradezco mucho, le deseo el mayor de los éxitos, que le vaya muy bien este domingo y ojalá puedan levantar el trofeo, ser nuevamente campeones regionales del fútbol, ¿no? Ojalá sea así. Nosotros estamos trabajando, vamos a trabajar duro durante la semana porque queremos un segundo título regional para la ciudad. Si esto no es solamente Seminario, esto es la ciudad. Nosotros representamos a la ciudad y queremos que el título se quede acá. Así que desde ya invitamos a la gente que nos vaya a apoyar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias. Marcelo Barría, el técnico de Atlético Seminario, que está nuevamente en la final regional, va a disputar el título frente a Quesos Cumey este domingo, 15 horas, 3 de la tarde, en el Estadio Municipal Joel Freire de Ancud. Y así, de esta manera, estamos llegando al final. Termina aquí una nueva edición de CDS Deportes a través del Canal del Sur. Hoy, edición de mitad de semana, temas a fondo. Y el tema, lo que será la gran final del Campeonato Regional de Clubes del Fútbol Amateur entre Atlético Seminario y Quesos Cumey de este domingo. Al despedirnos, en el ámbito del básquetbol, una noticia que pidió a conocer en las últimas horas, el retorno de Sebastián Figueroa, jugador que es conductor, ese es el puesto que normalmente juega, y esas funciones cumplió en la Liga Nacional defendiendo a Abancud en la temporada recién pasada. Para jugar la Liga Saeza, en lo que resta de la Saeza, vuelve Sebastián Figueroa, y esto producto también de la lesión en una de sus rodillas del jugador insigne del equipo de Ancud, como es Pedro Sandoval, que al parecer tiene para un buen tiempo fuera de las canchas. Desde nuestro programa, un saludo afectuoso para Pedro Sandoval, una pronta recuperación, es un hombre querido por la afición ancubitana, y también la bienvenida para Sebastián Figueroa, que vuelve a casa, vuelve a vestir la casaquilla celeste. Termina nuestro programa por hoy, gracias por acompañarnos, y si Dios quiere será, hasta una próxima oportunidad.